gran ciudad. Cerca de 4 millones de habitantes. De 4 millones de vidas cuyos destinos son imprevisibles. De 4 millones de seres que nacen y que mueren incesantemente. Algunos empezarán a vivir hoy apenas. Otros terminarán para siempre en las próximas horas. Posiblemente en el lecho del enfermo. Tal vez en la frialdad del accidente. O quizás en el ardor de un crimen. ¿Cuántas historias entrelazadas? ¿Cuántas aventuras, risueñas o trágicas, que tejerá misteriosamente la casualidad, mezclando las existencias más disímbolas del modo más inesperado? A través de este plano de la gran ciudad, que es como la radiografía de sus entrañas, busquemos nuestra historia. Busquemos, por ejemplo, a dos hombres completamente opuestos a los que vaya a unir una sombría red de pasiones y de sangre. Subiendo por aquí, hacia el norte, llegaremos al barrio de Atlampa, donde tropezaremos con el primero de esos hombres. Ya están aquí. Abre. Adelante, socio, adelante. Pásele con confianza. ¿Qué significa esto? ¿Qué, amigo Valle? ¿Para qué me ha hecho venir a este tugurio? Primero con engaños y luego a la fuerza. Pues no quería hablarme de negocios. ¿Negocios? Yo solo quiero pedirle cuentas de lo que me ha estafado. Hombre, amigo Valle. Devuélvame lo que me pertenece. ¿Lo que le pertenece? Ni más ni menos, sí, señor. Pero me parece que para discutir este asunto el sitio es, digamos, inadecuado. Y que hay muchas personas de más. Se le hace. A ver tú, serio, explícale al amigo Valle para qué están ustedes aquí. ¿Conforme, amigo Valle? ¿O cree que le pertenece algo más? ¡Cobarde! Nunca te hubieras atrevido a pegarme tú mismo, Cárcara. ¿Qué no? Todavía es tiempo. ¡Levántenlo! Así, bien agarrado. Que no se vuelva a caer antes de tiempo. Este es el primero de nuestros hombres. Ahora vayamos rumbo al sur, a otro extremo de la ciudad, hasta muy cerca de Mixcoac. Y en este modesto barrio de casas modestas, para modestos empleados, terminaremos nuestra búsqueda y daremos con el segundo de nuestros hombres. ¿El desayuno, señor? Ay, pero como ya te levantaste. No, todavía no me he acostado. Estuve cosiendo. Muy mal hecho. ¿Pero por qué? Si el marido se desvela trabajando, la esposa también. ¿Para qué? Es que no puedo dormir si no estás a mi lado. Te extraño, Rory. Ay, pero esta noche vamos a estar hechos polvo. Nos acostaremos tempranito. Pero si hoy es 31 de diciembre. ¿El qué? ¿No quedamos en ir a cenar con los solares y los seguiluz al chino? Nos excusaremos. Bueno. Tienes muchos deseos de ir, ¿verdad? No, pero es que hoy no solo es la fiesta de Año Nuevo. Ya no te acuerdas. También es el aniversario de nuestro casamiento. Ay, es verdad, perdóname. Perdonado. Bueno, pero no te quedes así. Anda, dame un abrazo y felicítame. Sí, te abrazo, pero no te felicito. Ah, ¿no? Ah, pobrecita. 12 años ya unida a un inútil como yo. ¿Volvemos a las andadas? Empleado me conociste, empleado sigo siendo y nunca seré más. ¿Y qué? Yo soy muy feliz porque tú me quieres. Eso sí, María, y bien lo sabes. Te quiero con todo mi corazón.
Hemos sido tan dichosos. ¿Dichosos? ¿Pero qué te pasa? Pensaba en Raulito. Pero no te das cuenta de que eso mismo nos ha unido más todavía. Ya hace casi 3 años. Sí. Y debemos resignarnos. No, yo no. Cierto que es un gran dolor, pero... Para ti es solamente eso, pero para mí también es un gran remordimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bien lo sabes, María, porque nos faltaron recursos para salvarlo. Y nos faltaron porque yo era... lo que sigo siendo, un inútil. Nada tienes que reprocharte. No te has sacrificado siempre por los tuyos. Y más por Raulito. No has sido siempre un esclavo de tu casa y de tu trabajo. Por rutina y por falta de espíritu, no por bondad. Soy un fracasado, María. No he sabido defender ni lo más sagrado, la vida de un hijo. Recuerda que nos vive otro, Raúl. ¿Crees que lo olvido? Pues entonces, debemos ser valientes y decidirnos a poner en el que nos vive toda nuestra ternura. Toda. No solamente la que le pertenece, sino también la ternura del que se nos fue. Y así, ya no hablaremos de que se nos murió un hijo, Raúl. Ya no, porque los dos se habrán fundido en uno solo, lleno de doble vida. El hijo único de nuestro amor. Mi buena y esforzada María. Tienes razón. Como siempre, tienes razón. ¿Verdad que sí? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felicidades, mami! ¡Felicidades, hijito! ¡Felicidades, papi! ¡Felicidades, Carlitos! ¿Pero qué es eso? ¿Cómo te has levantado tan temprano? ¿Tan temprano? ¿Pero si ya salió el sol? ¡Ay, es verdad! Y yo no he terminado el informe todavía. Bueno, mijito, vámonos que tu papá tiene que trabajar y lo distraemos, ¿eh? He aquí, pues, a nuestro segundo hombre. Un hombre bondadoso, pobre de espíritu y amante de su hogar. Qué diferente al cobarde asesino que conocimos antes. Y sin embargo, muy pronto los dos han de verse envueltos por un capricho del destino en una aventura terrible y singular. No he terminado el informe todavía, señor Chávez. Déjelo para el lunes, tiene que brindar con nosotros. No, acostumbro beber. Por el nuevo año que comienza no me va usted a despreciar, hombre. No, señor Chávez, de ninguna manera. Salud. El año que comienza esta noche le traiga mucha suerte, amigo González. Y a usted también, señor Chávez, y a todos. Gracias. Salud. ¿Qué le pasa? Está muy agrio, ¿no? Es que es el primer trago, pruebe el segundo, verá que es más suave. Pruebe, hombre, pruebe. ¿Sí? Es verdad, está sabrosito. Como que es champán. Hasta no verte, Jesús mío. Salud, jefe. Oh, amigo González, toda. ¿Toda? Toda. Bueno. ¿Otra? Otra, por la gratificación. ¿Por la qué? La gratificación. Este año sí hubo. Todos la han recibido ya, menos usted. Aquí tiene. Son 2 meses de sueldo. ¿2 meses? Eso por cuenta del negocio. Y por la mía, estos puros son habanos, ¿eh? Ay, caramba, señor Chávez, muchísimas gracias. Salud. Se me va a subir, ¿eh? No importa, hay que alegrarse, hombre. Salud. No, amigo Chávez, toda. ¡Toda! ¡Me la devolvió el hombre! ¡Salud! Bien, y ahora me voy, ¿eh? Que mi mujer me está esperando. No, ustedes quédense. Diviértanse y beban hasta que se acabe el champán. Muchas gracias. Ah, no, la acompañamos hasta el elevador. Hicimos beber al hombre. Sí, gracias.
¡Caramba, Raúl! Veo que te aficionas a lo bueno, ¿eh? Pues sí, claro. Es que estoy tan contento. Por lo de la gratificación, sí, ¿no? Sí, 2 meses. Ay, la divertida que nos vamos a dar esta noche. Porque supongo que estarás en lo dicho y vendrás a cenar al chino con María. Sí, bueno, pero no pensaba en eso ahora, ¿no? ¿Entonces? No, pensaba en que ya tengo lo justo para ir por el prendedor de María. ¿Qué prendedor tú? Bueno, ustedes saben que mi mujer tiene predilección por el número 13 porque... Sí, hombre, sí, lo sabemos de memoria. Porque ustedes se conocieron en un día 13. 13 de junio, sí. Pues el día que nos casamos, le regalé a mi mujer unos pendientes y una pulserita con el número 13 como principal motivo de adorno. También lo sabemos. ¿Eh? Bueno, que yo le prometí completarle el aderezo con un prendedor. Y ya hace un año, contando con la gratificación... Que al fin no nos dieron. Se lo mandé a hacer. Es un medallón, así, de oro, ¿eh? Ah, sí, con un gran número 13 dibujado por mí mismo... Y realzado con chispitas de brillantes. ¿Caracoles? No, no, nada demasiado caro, no crea, no. Con la gratificación me alcanza. ¿Me acompañan a la joyería? Oye, ¿no lo habrán vendido ya? Me prometieron esperarme un poco. Ay, un año, ¿te parece un poco? No, caray, no me desanimes, no. Bueno, vamos y veremos. Pero antes, ¿nos tomamos otra copita? ¡Hombre! Me gusta, no, me gusta el champán. ¿Y a quién no? Hasta que te veo animado, Raúl. Porque desde que murió tu chamaco... Discúlpame. No debí recordártelo. ¿Y tú crees que lo olvido? Por el hijo que se me murió. Y también por el que me vive. ¿Tú te sientes mal? ¿Yo? Mejor que tú. Mejor que yo. ¿A que no te tomas otra copa? Ya sabes que Raúl no tiene costumbre. Yo soy tan hombre como ustedes y puedo beber tanto como ustedes. Nada más que tengo que ir a la joyería. Hombre, si las joyerías cierran hoy hasta muy tarde, es 31 de diciembre, ¿no te acuerdas? Pases que te estás cuarteando. ¿Yo? Sí, bien. Sí. Nada, no. Las saladas hay que sostenerlas. ¿A dónde vamos? Aquí nomás, al bar de la esquina. No, es muy caro. ¡Vamos ricos! Además, siempre ha sido mi ilusión entrar ahí. ¿Eh? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Oye, qué buen que te traes! ¡No, vamos a ir a la joyería! ¡No, qué joyería! Por mi cuenta. Es verdad, no hay que revolver. Qué bonito está esto, y qué pomadoso. Y qué bonito es ser rico para poder entrar a lugares de estos. Cuántas mujeres hermosas, especialmente esa del rincón. Mírala, Raúl. Ah, yo no tengo ojos más que para mi María. Anda tú, no seas cursi. Mírala. Por ver no se peca. Mira lo que es bueno. Guapa, ¿eh? Muy guapa, sí. Pero tan lejos de nosotros. Nosotros. Lo único que nos está permitido es vivir esclavos de nuestras casas y de nuestro trabajo. Es verdad, y total, ¿para qué? ¿Qué pasa con el champán? ¿Se está enfriando, señor? Así como está. ¿Y bien, señor? ¿Eh? ¿Qué desea usted? ¿Yo?
Nada, la confundí con otra persona. Ah, no tengan cuidado. Con su permiso, y perdonen. Hay que beber, ma. Salud. Caramba, qué atrevido, ¿eh? Te desconozco. ¿Atrevido? ¿Por qué? ¿No fuiste a galantearla? No, fui a asegurarme. ¿De qué tú? De que ese 13 que lleva en el pecho es el mío. ¿Sí? Qué curioso, ¿pero estás seguro? Lo conozco muy bien. Es inconfundible. ¿No te dije que el 13 lo dibujé yo mismo? Pues es una lástima, viejo, ahora que podías. Ya ves, tú me salaste. Siento haber acertado, hermano. No importa, mandaré a hacer otro muchísimo mejor. Claro. Salud. Entrada, hermano. No seas idiota. Yo sé lo que te digo, viejo. Háblale. No, imposible que yo metido en esos trotes. No, ni hablar. Eres un zopenco, viejo. Si fuera a mí. Ay, háblale. No, ya es muy tarde. ¿Tarde? Chispas. Ya casi las 10. ¿Las 10? Sí. Hoy sí se nos arranca. Nuestras mujeres ya deben estar arregladas. Y furiosas, hermano. ¡Por vendidos! Por esclavos. ¡Cóbrete! Señor. ¡Que se cobre! Faltan 70 pesos. ¿Por qué? Porque solo me ha dado 100 y pidieron champán. No quería presumir. Pues ustedes se quieran. ¡No, vámonos, aquí nos desnudan! No se cuesta, viejo. Yo, de todas maneras, tengo dinero. Voy, si tengo dinero. Vámonos, compadre, vámonos. Me saludas a tu señora y a los niños. Raúl, ya vámonos. Raúl, ya voy. ¿No me voy en mi coche? ¿Te sientes bien para manejar? Mejor que ustedes. Bueno, espéranos en tu casa. ¿Trajiste tu carro? No. Bueno, yo te llevo en el mío. Hombre, muchas gracias. No tarde, Raúl. Váyanse. Dios. Bye, bye. Pero vas a huir como el cobarde que has sido toda tu vida. Dejarás pasar de largo la aventura soñada que nunca te atreviste a esperar. Usted perdone, pero... ¿Usted otra vez? Sí. ¿Qué, la molesto? En absoluto, dígame. Pues, yo quería decirle que... Con confianza, ¿qué? Que pase usted un feliz año nuevo. Igualmente, gracias. De nada, eso era todo y con permiso. No se burle, ¿no? No me burlo. ¿Por qué es usted tan gracioso? ¿Le parece? Mire, hombre, no se sienta un momento. ¿Con usted? Claro está. Con muchísimo gusto. No, aquí, a mi lado. ¿No le molestará el humo del puro? En absoluto. Si quiere lo tiro. No faltaba más. Acérquese. Es encantadísimo. Es un habano, ¿eh? No vuelva a ofenderse con mi risa, yo me río de todo. Y como usted es tan simpático. También tú me gustas muchísimo. Yo no he dicho que me gusta. ¿Ah, no? Solo que me agrada. Ay, ¿no es lo mismo? Tal vez llegue a hacerlo. ¿Nos tomamos una copita? Uh-huh. Por el año nuevo. No, para mí será igual que este, igual que los demás. Beberemos por habernos conocido. Eso es por el gusto de haberla conocido. ¿Qué va a hacer? Dos de lo mismo. Esto es vivir. ¿Le parece? Una compañera tan linda como usted, 2 meses de sueldo en el bolsillo, la invito a bailar, a beber y a cenar. Cóbrate. Y quédate con el vuelto. Muchas gracias, señor, y feliz año. ¿Qué, no le agrada mi programa? No puedo acompañarlo. ¿Por qué? No soy libre.
¿Casada? Un poco menos y un poco más. ¿Algún compromiso, no? Terrible. ¿Por qué terrible? Porque con él no se juega. ¿La espera? No, pasará la noche en Cuernavaca. ¿Entonces? Me llamará por teléfono 2 o 3 veces para asegurarse que permanezco en mi departamento. Y ya debo irme. Mi hermana me citó aquí, pero no puedo esperar nada más. Ay, siento de veras que se vaya. Yo también dejarlo. Me gustas mucho. Y tú a mí me gustas muchísimo. No, aquí no. Entonces. No creo que volvamos a vernos. Haz de cuenta que estoy presa. ¿Presa? ¿Algún día podrás salir? Tal vez nunca. Vamos a mi casa. ¿A tu casa? Sí, estaremos solos. No puedo más. Vivo asfixiándome. Necesito unas horas de libertad. Y yo también. No debemos salir juntos. ¿Tienes coche? ¿Coche? ¿No? Un casi coche. ¿Cómo? Una carcacha muy vieja. No importa, ¿qué tan lejos? Aquí a media cuadra. Te seguiré a buena distancia y tú no te vuelvas a mirar. No, lo que tú digas. Oye. ¿Qué? Tienes que ser muy discreto. Claro, claro. Cuando lleguemos ya no me hables y quédate en el coche hasta que me veas entrar. Mi departamento es el número 5 del primer piso, ¿entiendes? El número 5. El número 5. Empujas la puerta con precaución. Si la encuentras cerrada por dentro será señal de que hay peligro. Pues, ¿entonces? Te irás muy calladito y sin insistir. Pero... Prométemelo. Bueno, prometí. Adelántate. Nosotros no somos caballeros. Pues lo que sean, vamos a cumplir con su deber. Estaré más tranquila. ¿Crees que puede venir alguien? Él no. Pero mi hermana vive en el departamento de enfrente. Por eso no he encendido la luz. Para que crea que ya esté durmiendo. ¿Y crees que no se ha dado cuenta de que ya llegaste? No ha venido todavía. Me cercioré antes de entrar. Espera. Necesito otra copa. Y creo que yo también. El alcohol entona mucho, ¿verdad? Porque nunca me olvides. Y porque tú me recuerdes alguna vez. Salud. ¿Vamos a bailar? No. Hablemos antes un poco.
Piensa que apenas nos conocemos. No, ¿para qué hablar? Es mucho mejor beber y bailar. Salud. Ven, siéntate aquí a mi lado. A tu lado con muchísimo, muchísimo gusto. ¿Te has dado cuenta de que ni siquiera nos hemos dicho nuestros nombres? Es verdad. ¿Cómo te llamas? Raúl. Me gusta. Yo me llamo María. ¿María? Sí. ¿Qué te pasa? Qué coincidencias tan extrañas. ¿Coincidencias? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Una, esta. Que te llames como... ¿Como quién? Como mi esposa. Ah. Y la otra, ese medallón. ¿Mi 13 qué tiene? Ay, a propósito, ¿por qué lo mirabas tanto? No hará 6 meses que está en tu poder, ¿verdad? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque era mío. Quiero decir, yo lo mandé a hacer, pero no tuve dinero para pagarlo. De verdad que es extraño. Tómalo. ¿Para qué? Cambiaremos recuerdos. Tú dame ese pistol. ¿Este? Esto no vale un comino. No importa, lo quiero. No, no, María. Es un capricho. No, toma. Me va a servir para desquitarme, aunque sea un poco. ¿Desquitarte? ¿De qué? De cierto canalla que me ha engañado en todo. Tu amigo, ¿no? En todo. Hasta en su nombre. Me dijo que se llamaba Luis Jiménez. Y su nombre es Ramón no sé cuánto. Ramón. Con R, con una R así de grande como este. Ah. Lo supe gracias a mi hermana que lo averiguó por pura casualidad. Pues bien, le pondré el pistol aquí en el pecho y le diré que lo llevo en su honor. ¿Te das cuenta? En su honor. Yo también puedo engañarlo como a un imbécil. De modo que debo mi buena suerte a tu despecho. Y que te hubiera dado lo mismo traerme a mí o a otro cualquiera. No, Raúl, eso no. Me ofendes. Oh, perdóname, pero... No digas más. Ya te dije que era mejor no hablar. Es mejor bailar y beber. Y tenías razón, ven. Ven, vamos a bailar. Pues contesta. ¿Bueno? ¿Sí soy yo? ¿Cómo? ¿Pero has vuelto ya? No, hombre, ¿por qué había de asustarme? Solo que me he sorprendido. ¿Cómo me dijiste que...? Oye, te hablo desde la botica de la esquina porque no sé dónde demonios me dejé las llaves. Aquí las tengo, las encontré en la bolsa de tu bata. Bueno, baja ya. No, tengo que regresarme enseguida. Nomás vengo por una cosa que olvidé en la caja. Apúrate que tengo prisa. Deja que me ponga algo encima, caramba, ya me había acostado. Pero, ¿para qué subes? Yo te bajaré lo que sea. No te digo que está en la caja. Y ni creas que voy a darte la combinación. No te tardes. ¿Vos aspirinas? Sí, dobles. Yo lo hacía en Cuernavaca. ¿Por qué? Vino la señora esta tarde y me dijo... No importa lo que diga. ¿Qué tipo más grosero? Bastante. Pero tú has tenido la culpa. ¿Yo? Ya lo conoces y todavía le das conversación. Pero oye... Irá enseguida. Tú espérame en el departamento de mi hermana. Es la puerta de enfrente, el número 6. Esta es la llave. Pero si llega tu hermana... ¿Qué dices que yo le explicaré pronto? ¿Ves?
Vamos a llegar demasiado tarde. Calma, jefe. ¿Pero qué hará esta mujer? ¿Y el maldito portero? Estará borracho porque yo no he dejado de llamar. Voy a hablar otra vez. Si abre alguien, échame un silbido. ¿Bueno? Ya voy, hombre, me hiciste regresar del pasillo. Pues no iba a salir desnuda, ¿verdad? ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Bueno! 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 Espera. Aquí están tus llaves. No vuelvas a dejarme con la palabra en la boca. ¿Yo? El teléfono se descompuso. Apesta a puro. ¿A puro? ¡Ay, qué absurdo! Por algo te asustó mi regreso y tardaste tanto en abrir. No digas tonterías. Tú estabas con un hombre. No, Ramón, con nadie. ¿Con nadie, eh? No te violentes, Ramón. Te lo juro, con nadie. Abierto. Para nada. ¿Qué escondes en esa mano? A ver. Mereces que te mate. Pero antes me las entenderé con él. ¿A dónde vas? No soy tan idiota como crees. El tipo está esperando a que yo me vaya escondido por la cínica de tu hermana. Espera, déjame que te explique. Suéltame. El pegado un hombre estuvo aquí. Lo confiesas. Vino con mi hermana, es su amigo. ¡Mientes otra vez! ¡Escúchame! ¡Suéltame o te pongo un balazo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! María. ¿Dónde te vi? Aquí. No tiene remedio. ¿Cómo que no? No me dejes. Hay que llamar al médico. Ven, Ramón. Me muero. Me muero. ¡No, que vaya! El teléfono no sirve. Voy por el médico. ¡Ramón! ¡Ramón! ¡No me dejes morir! ¡Ramón! ¡Ramón!
Carmona. ¿Qué tiene? María se me muere. ¿Cómo? Le he dado un tiro. Vete por el doctor García. No está en México. Pues por Andrade. ¿Pero qué le decimos? Que ha sido un accidente. De todos modos, querrá dar parte a la policía. Ya veremos si lo dejamos. ¡Ándale! ¡Amor! Pronto al coche. Está muerta. Muerta. ¿Y ahora? No sé. La subiremos al departamento. No sea loco. Los vecinos están de juerga y alguien puede darse cuenta. Es verdad. ¿Nadie lo vio entrar o salir? Solo ella. Vámonos de vuelta a Cuernavaca. Ruiz y el licenciado atestiguarán que no salimos de allí en toda la noche. ¿Y el cadáver? Tendremos que dejarlo. Sí, pero... Y de manera que no lo encuentren hasta que estemos lejos. Ese es el engorro. ¿Dónde? Jefe. ¿Qué pasa? Mire ese coche. Lo han dejado abierto. Debe ser de alguno de esos borrachos. Es posible. O a lo mejor... ¿Qué? También puede ser de ese desgraciado. ¿De quién? El tipo que ha tenido la culpa de todo esto. ¿Sí? Pues razón de más para que le carguemos el milagrito. Vamos. Señorita, ¿me permite su teléfono? Sí, señor. Dispense usted, pero... ¿Diga? Sabe, he bebido un poco y... Esta noche es muy natural. Para mí no tanto, lo creo, no, me siento bastante mal. ¿No me podría dar algo? ¿Quiere un Alka-Seltzer? Bueno, sí. Enseguida. ¿Pero ustedes por qué lo dejaron sabiendo que no tiene costumbre? Se puso tan pesado. Bueno, Raúl,
¿Pero qué te ha pasado, hombre de Dios? ¿No te contaron los muchachos? Sí, ¿pero qué quieres, mujer? Se me hizo feo ir a la casa en ese estado. No, ya me siento mucho mejor, sí. No, me voy para allá enseguida. Oye, ¿pero qué quieres? No me siento con ánimo, así como para salir de fiesta. Lo comprendo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que no te ha ocurrido una desgracia. Sí. Les diré que nos perdonen y que pueden irse. Pero no te tardes, por favor. No tengas cuidado. Adiós. Perdón. Gracias. De nada. Ya lo vi por la ventana. ¿Pero qué haces levantado? Anda, ven a comer algo y a tomarte una buena taza de café. Estás muy enojadita, ¿verdad? Debería estarlo, ¿no? Sí. Pero me ha ganado el gusto de verte en casa, por fin. Qué buena eres. Anda, siéntate. ¡Papacito! Carlitos, ¿qué te dije? Pero, mamá. Vete a la cama. No, déjalo un momento conmigo. Ay, papá, qué de fuerte hueles. Ya ves, Raúl. Sí, es que me fumé un purito. Y te tomaste tus copitas de año nuevo. Carlitos, vete a la cama. No más que papá me dé el regalo que prometió traerme. Ah, es cierto. Lo olvidaste, ¿verdad? No, afortunadamente lo compré antes de ir a la oficina. En el coche lo tengo. ¡Voy por él! Carlitos, no salgas así que hace mucho frío. ¿Y qué tienes? No, déjalo, mejor voy yo. ¿Qué importa cómo sucedió esto? Lo importante es deshacerse del cadáver. ¿Cómo? Recuerda las llaves que te dio María. Sí, bien pensado. Devuélvela a su departamento. ¿Cómo se tarda, papá? Déjame ir a verlo. Carlito, te he dicho que no salgas así. Thank you.
Oiga, amigo, ¿no vio el alto? No, señor, venía distraído. ¿Ha bebido muchas copas? No, señor, no. Aunque sea noche de fiesta, hay que respetar el reglamento. Sí, señor, sí. Vaya con más cuidado. ¿Qué ocurre? La pistola. ¿Eh? Le dejé la pistola en el departamento de María. ¿Cómo que no? Ramiro. No, se lo toma. A mí nadie me desprecia. No, no. Bébaselo, hombre. Ya lo bebe. He dicho que no. ¿No? ¡Ramiro! ¡No! Que no se lo beba, pues. Pero en castigo te voy a poner una penitencia. Nos vas a llevar en tu coche. ¡Chau, atrás! ¡He dicho que atrás! ¡Desgraciado! ¡Basta! No, ¿qué pasa aquí? No, la señora policía, nada. Oiga, señor juicio. Señor policía, este hombre no nos deja entrar en su coche. Algo trae. Debe ser contrabandista, ¿verdad? No, no traigo nada, señor policía. Es que el coche es mío. ¿Y qué hay que el coche sea suyo? ¿Son amigos de usted? Camarada, camarada. No, señor policía, no. Ni siquiera los conozco. Entonces, señores, sigan su camino. Sí, señor policía, vámonos, Ramiro. Yo quiero ver lo que tiene en el coche. Yo quiero ver. Mejor camino. ¡Ándale, Ramiro! Bueno, pues. Últimamente, a mí qué me importa lo que trae en su coche. No puedo. Muchas gracias, señor policía. No hay de qué. ¿Aquí? Hey,
trampa. No, me hicieron trampa, papá, tramposa. Papá, no, la señor, prenda. Mamá, me acuerdo perfectamente lo que estaban haciendo. No, ¿quieres que me tirara, mamá? Espera, estúpido. ¿Y tus huellas? ¡Pronto! Recuerda lo que tocaste. No estuviste apoyado en aquella cantina. ¿Y las copas? ¿Dónde están las copas? Ella debe haberlas llevado a la cocina. ¿Qué haces, torpe? Has dejado tus huellas en el arma del crimen. Muy bien. Ahora has borrado las del asesino, imbécil. ¡Cierre! Antes con el frente para acá. Es verdad. Hay que darse prisa. Algo extraño debe estar pasando. Bueno, si notas algo raro, pégame un silbido.
Toma el volante. Vamos a la botica. Sí, hijo, está atrás en el coche. ¿Es el trenecito? Sí, hijo. ¡Qué bueno! Raúl, ¿qué te ha pasado? ¡Papacito! No, no se alarmen. Me corté con una lata vacía que olvidé en el coche. ¿Pero cuántas damas? ¡Qué barbaridad! Ven conmigo. Es una cortada superficial, pero muy escandalosa. Vamos a verlo. Lo malo es que manché de sangre todo el coche y la gabardina también. ¿Qué importa eso? Sí, afortunadamente la herida no es muy profunda. ¿Te duele mucho, papi? No, no, hijito, no. Anda, Carlitos, acaba de ver tu regalo. ¿Y ahora quieres explicarme a dónde fuiste? Pues... ¿A dónde? Había dejado el regalo del niño en la oficina. ¿Pero estas horas fuiste a...? Sí, es que estuve tocando hasta que me abrió el portero. ¡Qué absurdo! Mujer, ¿no quería yo decepcionar al chamaco? Las cosas que provoca el alcohol. Ay, te juro que no vuelvo a beber. Bueno, listo. Y ahora vamos a acostar. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, es que estoy muy cansado. Está precioso, papi, precioso. Me alegro que te guste, hijo. ¿Y a mamá qué le trajiste? ¿A mamá? Sí, ¿qué? Pues, un julé, se te olvidó. Por mí no te preocupes. Me conformo con que no vuelvas a lo que ya sabes. ¡Mami, mira esto! ¡Mira qué bonito! Raúl, mi medallón. Sí, tu medallón. Mi 13. ¡Qué sorpresa! Pero, ¿cómo pudiste, eh? Es que este año sí hubo gratificación. No te lo había dicho, ¿verdad? No sabes cómo te lo agradezco. ¡No! No te lo pongas ahí. ¿Pero por qué? Ay, no, no me hagas caso, perdóname, estoy muy nervioso. Lo que tú necesitas es descansar. Y tú también, mi. Préstame el medallón un ratito. No, ahora ya es muy tarde, mañana. ¿Pero de veras? De veras. Anda, vete a dormir. Hasta mañana, papi. Hasta mañana, hijo.
mañana, mami. Hasta mañana, hijito. Respeto su dolor, señorita Álvarez, pero debo seguir interrogándola. Pregúnteme todo lo que quiera. Ya será poco. Podrá irse a descansar enseguida. ¿Yo? No descansaré hasta que se castigue al asesino. ¿Ha dicho usted que el amigo de su hermana está en Cuernavaca? Sí. ¿Y está segura? Estando yo aquí con María como a las 8 de la noche, hubo un llamado de larga distancia. Era de Cuernavaca y de Ramón Torres. ¿Y sabe usted en qué sitio de Cuernavaca se encuentra? No. Bien. ¿Ese señor Torres fuma? Sí. ¿Puro? No, solamente cigarrillos. Le he oído decir que detesta el puro. ¿Por qué me lo pregunta? Porque hemos encontrado una colilla de puro. ¿Aquí? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué me ha hecho usted recordar? Diga lo que sea. Escuche. Esta noche estaba yo citada con mi hermana en La Ratonera. Un bar de esos donde pueden entrar mujeres. Lo conozco. Siga. Llegué tarde. Pero el mesero me dijo que María salió detrás de un desconocido que estuvo bebiendo y hablando con ella. Un hombre que iba fumando puro. Sí. Entonces la acompañó hasta aquí. Y la mató. Sí. Ese es el asesino. Espere. ¿Quién pudo ser? No tengo idea. ¿María no tenía amigos? Supongamos que se conocieron casualmente en el bar. ¿Por qué la mató? Tal vez por robar. ¿No dice usted que ha revisado bien y que no falta nada de valor? Sí, es verdad. Todas las alhajas están completas y el dinero que dejó Ramón. Entonces. ¿El medallón? ¿Qué? Sí. Un medallón de oro con un gran número 13 en brillantes. Muy valioso. Creo que sí. ¿Lo traía hoy puesto? Sí, sí, estoy segura. ¿Ya no lo tiene? No. ¿Ve usted? ¿Pero por qué no se llevó lo demás? Pues, pudo suceder algo que lo asustara y habrá huido conformándose con eso. Es posible. De todos modos, ya tenemos un buen indicio. Ni una palabra de esto a nadie, ¿comprende? Descuide. Vamos a decir que no ha desaparecido cosa alguna. Si el dato llegara a los periódicos, el asesino se prevendría. Otra cosa. ¿Conoce usted esto? No, no lo toque. ¿Lo conoce? No. No lo he visto antes de ahora. R. No será de Ramón Torres. ¿Vale algo? Esto. Es una baratija. No, entonces no. Ramón es muy presumido y solo usa cosas caras. ¿No podrá ser un regalo de... ¿De María? No, no lo creo. María conocía bien sus gustos de Ramón. Pues ya tenemos otro buen indicio. Y no la molesto más. Puede irse a descansar. Déjeme permanecer aquí. ¿Para qué? No tardan en llevarse a su hermana. ¿A dónde? Pues, la autopsia es de ley. ¿La autopsia? Es horrible. Pero inevitable. Será mejor que no la vea salir. Ande, vaya a su departamento y procure descansar. Me haga usted un gran favor. Todos los que pueda. Ya tiene usted mi teléfono. Sí. Avíseme en cuanto sepa algo concreto. Muy bien. No le importa la hora que sea. Vaya tranquila. ¿Su palabra? Mi palabra. Gracias.
señorita, soy yo. De Cuernavaca. Comunícame enseguida. Bueno. Carmen. Habla Ramón. Qué bueno que te encuentro. ¿Qué le pasa a María que no me contesta? Ay, Ramón. Ha sucedido algo espantoso. María. María está muerta. ¿Muerta? ¿Pero qué rayos estás diciendo? La asesinaron, Ramón. Le pegaron un tiro. Pero no es posible. ¿Cómo lo has sabido? Yo misma la encontré en su departamento, tendida en el sofá. Bueno, bueno. Bueno, salgo enseguida para allá. Sí, señor, la conozco bien. Algunas veces viene aquí acompañada de su hermana, otras con su marido o lo que sea. ¿Y hoy? Hoy sola. Pero a última hora estuvo platicando con un tipo que se acercó a invitarle una copa. ¿Un tipo? ¿Quién? Solo sé que formaba parte de un grupito de 5 o 6 empleadillos. ¿Empleadillos? Sí, señor, de la compañía de terrenos que está en el segundo piso de este mismo edificio. ¿Usted no los conoce? Solo de vista. Bueno, pues se fueron todos juntos, pero el tipo ese regresó. ¿Cómo era? Sé que era uno de ellos, pero no cuál de todos. ¿Cómo está eso? Yo no lo vi regresar. El mesero me lo contó. Llame a ese mesero. El pobre está en la Cruz Verde. ¿Herido? Hubo aquí un pleito hace un rato. Un loco que sacó una pistola, se le fue un balazo y le dio al infeliz de Macario. ¿Macario qué? Rodríguez. Dos últimas preguntas. Diga. ¿Se fijó usted si María Álvarez traía puesto un medallón que...? ¿El del 13? Sí. Sí, señor, lo traía. ¿Y entre esos empleadillos, alguno fumaba puro? ¿Alguno? Todos. ¿Todos? Venían como de una fiesta, algo pasaditos. Muy bien. Gracias. De nada. Buenas noches. Hemos tenido suerte. Ya no nos queda sino buscar entre esos 5 o 6 empleados el que tenga el medallón. Y no está tan difícil. Parece que no. Yo voy a la Cruz Verde a ver si ese mesero está en condiciones de declarar. ¿Y yo, jefe? Usted despierte gente, interrumpa fiestas, haga lo que sea, pero consiga una lista de los empleados de esa compañía de terrenos del segundo piso y sus direcciones. La conseguiré. Tengo la seguridad de que entre ellos hay uno cuyo nombre comienza con R. ¿Qué tiene? ¿No puedes dormir? No. ¿Qué ha sido eso? El coche de algún vecino. ¡La policía! ¿La policía? Solo se detuvieron a revisar una llanta. ¿Qué quieres que pase? Nada. ¿Cómo que nada? Bueno, basta ya, déjame en paz. Raúl. Perdóname, tengo los nervios destrozados. No lo niegues. Tú lo sabes, Carmen. ¿Quién es ese hombre? Ay, Ramón, por Dios, te digo que no lo sé. Dígame. Tienes que saberlo. Tú eras la confidente de tu hermana. ¿Pero crees que voy a escudar al asesino de mi hermana? Si supiera quién es, ya te lo hubiera dicho para que fueras a matarlo. Te he dicho todo lo que sé. Lo del bar, lo del medallón, lo del pistón de la R, lo de la pistola sin huellas, todo. Está bien, está bien. Bueno, pues ahora perdóname, pero me siento muy fatigada. Hasta mañana. ¿Bueno? Sí. ¿Ya sabe algo? Por favor, dígame todo lo que sepa. Tenga calma. Antes necesito hacerle una pregunta. Pero si ya le dije todo lo que sé, créamelo. Bueno, como usted quiera. Dígame de qué se trata. El mesero de la ratonera sufrió un accidente y se encuentra en estado de coma. No puede declarar.
Cuando habló con usted, ¿no le dio señas particulares del hombre que buscamos? No, el amigo que iba conmigo se impacientó. Bueno, de todos modos ya tenemos una buena pista y pronto daremos con él. Cuénteme. Lo siento, pero no debo. Recuerde que me dio su palabra. Pero ya usted... Pues cúmplala. En fin, creo que nada gano con no decírselo. El tipo es uno de tantos empleados de cierta compañía de terror. Eso es muy vago, su nombre. No tardaremos en averiguarlo. Debe empezar con R. Acuérdese del pistón. ¿Pero empleado de qué compañía? Pero usted quiere pelos y señales, caramba. Me parece que solo está tratando de salir del paso y que no hay tal pista. Bueno, se salió con la suya. Empleado de Hogares Económicos S.A. Con oficinas en el segundo piso del mismo edificio donde está la ratonera. Buenas noches. No le dé más vueltas, jefe. Usted acertó cuando dijo que aquel coche desvencijado podía ser del hombre que estaba con María. Tienes razón. Por eso supo a dónde tenía que devolver el cuerpo. María me engañaba, Carmona. Me engañaba. Y usted la mató. Eso está liquidado. Lo importante ahora es el peligro que ese tipo representa para usted. Estaba con María cuando yo telefoné. Y ella debe de haberle dicho de quién se trataba. Usted tiene testigos de no haber salido de Cuernavaca en toda la noche. Y él cometió la estupidez de robarse el medallón. Pero las cosas pueden enredarse. Y a usted ya lo tiene muy entre ojos la policía. Es verdad. Yo creo que hay que administrarle la misma medicina que a la boticaria. Aunque no sea más que para desquitarme. El trabajo es dar con él. Tenemos los mismos datos que la policía. Déjelo de mi cuenta. Oiga, compañero, estoy en un apuro. ¿No quisiera hacerme un favor? ¿Un favor? No crea que me daré por bien servido. Tome primero su año nuevo. Gracias, señor. Diga, diga. ¿Sabe? Necesito localizar a un empleado de Hogares Económicos. Y como hoy es día de fiesta, ¿no podría usted entrar a las oficinas y buscarme una nómina o una lista donde estén los nombres de todos? No hace falta. Tengo una en la conserjería. Dígame por ella. Está bien, señor. ¿A dónde vas, hijo? A enseñarle a los muchachos una cosa. ¿Tu tren? No, otra cosita. ¿Qué otra cosita? Luego te digo. ¡Muchachos, miren esto! ¿Qué es? Desayúnate, Raúl. No, no tengo apetito. ¿Todavía te dura lo de anoche? Claro, la falta de costumbre. No debiste levantarte tan temprano. Ay, es que ya no aguantaba la cama. ¿Qué lees con tanto interés? ¿Algún crimen? Dos horribles. Y muy cerca uno del otro. Pobres mujeres. ¿Mujeres? Sí. A una la mataron en su departamento de un balazo en el vientre. A la otra en la botica de la esquina. En la botica de la esquina, de donde te dijo ella que telefoneó a aquel hombre. La mató para suprimir a un testigo. Y tú eres otro. Otro muy peligroso. Te buscará. Te buscará el asesino. Y también vendrá la policía. Mucha gente pudo verte en el bar hablando con esa mujer. El medallón. Si encuentran el medallón, estás perdido. ¿A dónde vas, Raúl? No me siento muy bien. Voy a recostarme un momento. ¿Qué
Raúl. ¿Qué hay? ¿Por qué te has encerrado? No sé, lo hice maquinalmente. Si no te urge mucho, no me hagas levantar. Me duele mucho la cabeza. Curioso. Tres cuyo nombre comienza con R y los tres viven en casas vecinas. Son casas que les vende la misma compañía en que trabajan y se las van descontando de los sueldos. Rafael Eguiluz, Ramón Solares y Raúl González. Bueno, uno de los tres es nuestro hombre. Quédese por aquí vigilando el 5 y el 6 por si alguno trata de irse. Yo voy aquí al 4 a vérmelas con Raúl González. Esté atento a mi señal. Sí, jefe. Buenos días. ¿Quién es usted? Soy de la policía. Necesito ver a Raúl González. ¿Para qué? No se alarme. Solo quiero hacerle unas preguntas. ¿Sobre qué? Puede usted estar presente y lo sabrá. Pero llámelo, por favor. Es que está enfermo. Lo siento. Que salga de todos modos. Sí, señor. ¿Qué quieres? Te busca un señor, Raúl. ¿Un señor? Es de... No te alarmes. Solo quiere hacerte unas preguntas. Es de la policía. Haga favor de salir, señor. O abra para que yo pueda entrar. No, voy enseguida. Perdóneme, estaba recostado porque me encuentro muy enfermo. Siéntese. Tenga la amabilidad, señora, de pasar por aquí, frente a mí. Dígase usted, como supongo, la esposa de Raúl González. Sí, señor. Sí lo soy. Bien, amigo González. ¿Estuvo usted anoche como a las 10 en el bar La Ratonera? ¿Estuvo? Sí, con unos compañeros de trabajo. ¿Y salió de allí con ellos? Sí, señor, sí. ¿Pero regresó? No, señor. ¿A dónde fue entonces? ¿A dónde? Aquí, señor. Vino directamente a su casa. Espere que le pregunte, por favor. ¿Qué dice usted a eso? Que sí, señor, que vine directamente a la casa. ¿Directamente? Bueno, no muy directamente porque... Di unas vueltas en el coche para que se me pasaran las copas. Ajá. ¿Y ya conocía usted a la mujer o la conoció anoche en el bar? ¿A la mujer? ¿Qué mujer? A la mujer del medallón. ¿Del medallón? Del medallón con el 13. No se haga usted de nuevas. Yo no sé de lo que me está hablando y no vi a ninguna mujer. ¿Pero por qué se pone así? Perdóneme, estoy un poco nervioso. ¿Por qué? Porque no tengo costumbre de beber y anoche me tomé unas copas y por eso no me acuerdo de nada. No, amigo González. Lo que pasa es que está usted asustado. ¿Yo? Muy asustado. ¿Por qué? Le estoy diciendo la verdad. ¡Mami, mira esto! Carlitos, ¿qué modos son esos? Ay, mamá, estoy jugando. Vete a jugar afuera. ¿No ves que estamos ocupados? Sí, mamá. ¡Llévate tu juguete! López, venga. Creo que ya dimos con el tipo. Luego te explico.
Vamos a proceder a hacer un cateo de la casa. ¿Podría oponerme si no trae usted una orden judicial? No la traigo. ¿Se opone? No, no, al contrario, busque cuidadosamente lo que sea. El que nada debe, nada teme. Bueno, pues andando. Usted aquí, yo voy a la recámara. ¿Mejora la roña? Ya suele con la roña, ¿no? ¿Qué tal se le rayuela? ¡Momentito! De a quinto, pero sin trampas. Miren nada más con lo que yo voy a tirar, ¿eh? ¡Chispas tú! ¡Qué monedosa! De las que ya no se usan, de a 5 pesotes. Me la regaló mi papá. ¡Caray! ¡Qué ganas de tener una! Pues te la cambio. ¿Por qué? Pon esa ancheta del 13. Es de mamá. ¿Y qué? ¿Y si se enoja? ¿Por qué se de enojar si esto vale mucho más? ¿Qué hubo? ¿Sí o no? ¡Hecho! Ahí está. Vamos a jugar, muchachos. Vamos. ¡Yo tengo otra! Te la juego en una carrerita, de aquí hasta la iglesia. ¡Ujule, te la gano! ¡Ah, que no! ¡Sas! ¡Una, dos y tres! Cuatro, el cinco y el seis. Las casas de los tres de la R. ¿Y ahora? Hay que andarse con pies de plomo. La policía debe estar por llegar si es que no ha venido ya. ¡Eso! ¡No te lo gané! ¡Esto vale más de 20 centavos! ¡Dámelo, Meso, que es mío! Espérate, chamaco, si no me lo voy a llevar. El 13, gente. ¡Dámelo! Antes dime, ¿de dónde lo sacaste? Es de mi papá. ¿Ah, sí? ¿Y quién es tu papá? ¿Para qué quiero saberlo? Le traigo un paquete de parte del señor Chávez a uno de los empleados de hogares económicos. Ah, mi papá se llama Ricardo Solares. Ah, sí, pues es él. Mira, te devolveré eso y te doy este billete si le avisas a tu papá que aquí lo esperamos. ¡Juega! Eso se queda en prendas. Te lo devolveré cuando hayamos terminado con tu papá. Pero no me lo voy a devolver cuando él esté aquí, ¿verdad? ¿Sabe? Lo agarré escondidas y me puede pegar. Está bien. Te lo devolveré cuando él ya no esté. Bueno, con permiso, le voy a avisar. Sí. Pronto al coche. Soy un cobarde, María, soy un cobarde. Mataron a Ricardo por mi culpa, soy un cobarde. ¿Pero por qué? Porque esas balas eran para mí, para callarme. Y mataron a un inocente confundiéndolo conmigo. Pero por Dios, Raúl, ¿de qué hablas? No, no puedo explicarte nada, ahora tengo que salir. No, Raúl, lo que sea es tu deber decírselo a la policía. No, no puedo, porque no me creerían, todo me acusa. ¿De qué? De uno de esos horribles crímenes que leíste en el periódico. ¿Eso? Sí. No, no, en la cárcel no podría hacer nada. No tengo que conseguir el nombre del asesino y la prueba de su crimen. ¿Tú? Sí, con una hora me basta, o quizá media hora. Ahí viene. Entretenlos mientras yo saco el coche. ¡Raúl! ¡Un momento! ¡Apúrese, señora, por favor! ¡Enseguida! ¡Deje prisa! ¿Dónde está el teléfono? Allí. Avisa a la delegación, López. Sí, jefe. Bueno. Sí. Habla el agente López. Mande el personal de rutina a la entrada de la avenida Churubusco. Se ha cometido un crimen. Sí. Listo, jefe. ¿Estás seguro de haber visto el coche de Ramón Torres? No lo estaba cuando lo vi desde esta misma ventana minutos antes de los disparos. Pero ahora sí. ¿Lo conoce bien? Sí.
¿No estuve vigilándole cuando el asunto aquel del contrabando de drogas? Entonces el asunto no es tan sencillo como parecía. ¿Interviniendo Ramón Torres? Ya no creo que no. Ya ve cuántas veces se nos ha escurrido como anguila de entre los dedos. Es muy audaz. Y el otro, Carmona, es muy inteligente. Debo decirles que mi marido acaba de irse. Lo suponía. Oí el coche cuando salió. Pero no se apure, que no tiene importancia por ahora. Tenemos un asunto más grave que pensar. Es que temo que le ocurra una desgracia. ¿Por qué? Me dijo que el asesino había venido por él y que mató a Ricardo por equivocación. ¿Y qué más? No sé qué, de que iba a buscar el nombre del asesino y la prueba de su crimen. Estúpido, ¿por qué no me dijo la verdad? Mire, señora, si estima en algo la vida de su marido, dígame pronto en qué pasos anduvo anoche. Sí, señor, le diré todo lo que sé. Pero localizaron ustedes al asesino antes que la policía. ¿No lo has oído? ¿Y lo denunciaron? No. ¿Por qué? Acabo de matarlo. Hiciste bien. No hubiera sido digno de seguirte llamando hombre si no lo hubieras hecho. Ahora necesitamos su ayuda, Carmen. ¿Para qué? Si nos busca la policía, tendrá usted que decir que hemos estado aquí, en su compañía, desde que regresamos de Cuernavaca esta madrugada. Está bien. Pregunta quién es y qué quiere. Y no abra sin mi permiso, anda. ¿Quién es? ¿Está la señora? ¿Qué señora? La hermana de María. ¿Para qué la quiere? Es urgentísimo que hable yo con ella. ¿De qué? De la muerte de su hermana. Un momento. ¿Qué hago? Debe ser de la policía. No es el mismo que vino anoche. Será otro. Bueno, sea quien sea, me interesa lo que tenga que decir. Recíbelo. Pero óyeme. Me voy con Carmona a la recámara y estaré vigilando desde la puerta. Mucho cuidado con irme a echar tierra, nada. Me apuesto en este camino a matar a quien sea. Nada me importa. ¿Pero Ramón? Espera que entremos a la recámara. Y abre. ¿Qué es lo que tiene que decirme? Usted es la hermana de... Sí. ¿Y usted quién es? ¿De la policía? No. ¿Entonces? Yo soy la única persona que sabe quién mató a su hermana. ¿Y por qué lo sabe? Escúcheme con calma. ¿Usted sabe que un hombre la acompañó anoche hasta aquí? ¿Desde la ratonera, sí? Ese hombre era yo. ¿Usted? Sí, yo estaba sentado ahí en ese sofá cuando la mataron. No encontré una colilla de cigarro que me fumé. La dejé ahí en ese cenicero. No, no la encontré, usted miente. Ay, ¿cómo la convenceré? Necesito que me dé el nombre del asesino de su hermana. ¿Yo? María me lo dijo, pero solamente el de pila y no lo recuerdo. Pero no la entiendo. ¿Mi pistol? ¿No encontraron un pistol con una R? Sí, creo que sí. María me lo cambió por un medallón. ¡Miente! La R es de mi nombre, Raúl González. Yo estaba con María cuando le telefoné a su amigo, que acababa de regresar de Cuernavaca. Quería subir, pero no encontraba las llaves. Le hablaba desde la botica de la esquina. Por eso mató a la boticaria, ¿comprende? Y hace unos instantes, a un inocente confundiéndolo conmigo. ¡Basta, amiguito! Con que en definitiva usted fue el desgraciado que estaba anoche con María, ¿eh? Sí, ¿y usted? Yo soy Ramón Torres. ¿Y para qué seguir con tapujos? Yo maté a María. Sí, ¿y qué? Ni usted ni esa mujer tendrán tiempo para decírselo a nadie. Carmona, pon el radio a todo volumen. Ramón. Raúl. Hola, amigo Torres. Yo lo hacía en Cuernavaca. El medallón. ¿Este es el hombre? Sí, señor. Estuvo en la botica dos veces, como a las 10:30. ¿Con qué en definitiva fuiste tú? ¡Miserable hipócrita! ¡Arren con ellos! No sé qué me pasó, María, pero... aunque mis intenciones hayan sido malas... te juro que nada ocurrió que pudiera ofenderte. Calla. Esas cosas no hay que explicarlas. Solo hay que olvidarlas.
Pero ya arreglaremos cuentas cuando lleguemos a la casa.